En este nuevo unboxing vamos a visitar el Valle Místico y crear nuestras propias cartas en Mystic Veil. Este juego del 2016 fue diseñado por John D. Clare y es notable porque utiliza el Card Crafting System, en el que vas a poder modificar tú las cartas. Pero vamos a ver ahorita más a detalle de qué trata una vez que hagamos el unboxing. Así que vamos a abrir la caja. Y aquí tenemos la portada con este arte muy bonito. Y aquí más o menos nos dice de qué trata este Card Crafting System, que utiliza micas transparentes para darle nuevas habilidades a las cartas. Vamos a abrirla. Lo primero es esta hoja que nos habla de las cartas de avance. Y luego el manual de juego, con 24 páginas. Y tenemos punch cards con tokens. Okay. Y vamos a ver qué trae aquí. Aquí estas son las micas. Entonces las micas que estaremos usando en el juego. Y vamos a ver estas cartas. Ok, aquí hay diferentes colores. Y creo que cada uno de estos mazos pertenece a un jugador. Son 20 cartas. Algunas de ellas no tienen absolutamente nada. Y otras tienen esta: tierra fértil, tierra maldita. Y en la parte de arriba, en medio y hasta el fondo. Las otras deben ser iguales. Efectivamente. Vamos a ver qué más hay. Ok, tenemos estas otras cartas con ilustraciones muy bonitas, con estas tierras mágicas. Me gusta este formato de cartas, son bastante amplias, lo que permite que se vea muy bien el detalle de las ilustraciones. Están muy bonitas. Y las ayudas de jugador. Vamos a ver esto. Y aquí están las que vamos a poder utilizar para mejorar nuestras cartas. En esta, por ejemplo, que no tiene nada, o en esta otra, ahí está. Y para eso nos van a servir las micas, para poder poner las cartas ahí dentro y hacer estas mejores. Son bastantes cartas, de hecho, bastante de estas mejoras. Y con esas pequeñas ilustracioncitas y habilidades diferentes. Vienen algo pegadas. Vamos a ver estas otras. Entonces, esto es todo el contenido. Las cartas de los jugadores, estas cartas de tierras y las cartas de mejoras. Entonces, vamos a leer un poco el manual para ver cómo funciona todo esto en un juego de Mystic Veil. Aquí está el tablero listo para un juego de Mystic Veil.
Nosotros somos druidas que tratamos de restaurar la tierra y para eso tenemos nuestro mazo de cartas. Este juego tiene una mecánica push-your-luck, lo que quiere decir que el jugador en su turno puede desplazar la carta que tenga hasta arriba de su mazo a la derecha, revelando otra. El jugador puede hacer esto tantas veces quiera o hasta que decida pasar, o bien cuando tenga tres símbolos rojos. En ese caso, el turno acabará inmediatamente y pasará a la fase de descarte. Si no, si yo, por ejemplo, en este momento decido parar, puedo hacerlo. Y ya una vez que haya hecho esto, con este símbolo azul, que es mana, voy a comprar alguna carta. El precio de la carta viene en esta parte. Ahora, es importante que no se use la carta que está sobre el mazo, sino las que ya haya desplegado. Entonces, como solo tengo dos de mana, puedo comprar una de estas cartas, cuyo precio es 2, y probablemente en futuros turnos pueda mejorar mi mazo para ir comprando cartas cada vez más fuertes. Entonces ahí está, ya la equipé. En cuanto hago esto, voy a descartar todas mis cartas a una pila de descarte y va el turno del siguiente jugador. Y así va a ir el juego, cada vez vamos a ir revelando más cartas, comprando cartas, y eventualmente lo que vamos a querer hacer son comprar estas cartas, que para eso vamos a requerir diferentes símbolos que vienen aquí en esta parte. Entonces voy a ir comprando estas cartas y el juego se va a terminar en cuanto ya no haya fichas de puntos de victoria, y quien tenga más puntos de victoria será el ganador del juego. Está muy interesante la mecánica del card crafting. Así vas haciendo las cartas como tú quieres, pues, sacando todo lo que tú busques. Están estas cartas en blanco, que en un principio es desalentador, pero pues cada vez vas haciéndolas más fuertes, mucho mejor, ¿no? Entonces esta mecánica está bastante interesante. La ambientación, aunque es de fantasía, está bastante interesante. Sea de estos druidas y la verdad las cartas están muy bonitas, todo el arte de todas las cartas. Y pues bueno, tenemos la mecánica de card crafting, que lo hace también muy interesante. Ya quiero jugar Mystic Veil y ver bien cómo se desarrolla en el juego este sistema de card crafting. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias a EG por enviarnos este juego. Si tienes comentarios, no olvides dejarlos en la parte de abajo. También síguenos en las redes sociales. Muchas gracias nuevamente. Hasta luego.